Una noche, un joven graba la casa de su vecino donde algo comienza a ocurrir de manera muy extraña. Una sombra pasa a una velocidad prácticamente imposible una y otra vez. Vamos a ver lo que registró. Años, cuando la festejada va a soplar a sus velitas, algo invisible las apaga de un modo incluso violento. Vamos a ver lo que sucedió. Nuestro colega Eric del proyecto Contacto TV nos envía una de sus investigaciones que realizaron en una peluquería embrujada, en donde ocurren sucesos bastante impactantes. Los invitamos a seguirlos en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Este es el documento. Hola contactados, como ya saben, recibimos un mensaje de uno de nuestros contactados, contándonos de unos sucesos paranormales que le estaban sucediendo en su negocio. Eduardo tiene una peluquería que se ubica en la avenida Benavides, en el distrito de Surco. En la primera parte de esta investigación, les mostramos las entrevistas preliminares que realizamos a las personas que trabajaban en esta peluquería y que se veían afectadas por esta presencia paranormal. Listo, contactados. En primicia, estamos en un local, un spa, para ser precisos, donde suceden muchos hechos paranormales. Ya estamos instalados, estamos con mi compañero y gran amigo Kevin Vargas. Kevin, saluda a la cámara. Hola, contactados, ¿cómo están? Y nos han permitido quedarnos toda una noche a puertas cerradas para investigar qué es lo que sucede aquí. Estamos ya solos, con llave, y estamos listos para ver qué esconde este lugar. Eso no ha sido ni viento ni nada, weón. Han tirado la puerta, weón. ¿Cómo puede haberse tirado la puerta de esa forma? De hecho, hay una ventana ahí. Hay viento aire. Sí, estoy lloviendo. Eso, por antes. Más que tenga estos platas, yo creo que acá entra bastante aire. Sí, entra aire, pero Cholo, no para azotar la puerta de esa forma. ¿No crees? No me parece. La puerta está más o menos. Mira, se atracó. Encima se atracó.
Fue más fuerte. Fue más fuerte que eso. Segunda vez se registró de nuevo cuando la habitación se encontraba sola. Es como un orbe bastante grande, pero lo curioso es ver cómo se desplaza y su morfología. Un joven constantemente escucha extraños ruidos en su baño. Una noche, al comenzarse a suscitar los fenómenos, decide grabarlo. Lo que encuentra adentro es escalofriante. Este es el documento. Una chica, al ir a grabar una casa abandonada, algo extraño le da el susto de su vida. Vamos a ver lo que registró. We'll be right back.
Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.